Hoy les traigo para esta clase una puntada por bonita, por fácil, por rápida de hacer y sirve para todo. No le hice en la explicación puntos de borde porque si ustedes logran descifrarlo en la cámara, no los necesita, queda perfecto, a lado y lado. Entonces, si yo voy a hacer una bufanda, pues no necesito molestarme en hacer un punto de borde a menos que se lo quiera hacer como para realzar la puntada, pero realmente no lo va a necesitar. Abajo cae o empieza la puntada perfectamente recta. Tiene una característica que tienen que recordar por si acaso la están haciendo como parte de un suéter. La puntada sale por el revés. Este es el revés. Ustedes pueden ver las cajitas que hacen distintivo el punto. Este es el derecho, es una puntada grabadita, bonita, y por aquí es por donde sale la puntada. Por consiguiente, vamos a hacer una línea, la primera después de montar los puntos, que la llamamos una carrera de base, toda en un punto derecho. Esa no forma parte del diseño, del patrón, digamos, de la puntada. Lo que vamos a tejer ahorita, vamos a empezar desde la carrera número 1 y esa primera carrera es en punto derecho, pero es diferente en qué, en que la 1, la 2, la 3 y la 4, y yo he debido tejer una línea en punto derecho después del montaje de los puntos. La lana es común, suave, número 4. Me pedía unas agujas americanas número 8, que es el equivalente a los 5 milímetros, y con esas agujas la tejí. Necesitan siempre puntos múltiplos de 2, y a eso le tienen que agregar uno adicional para que el punto nos quede perfecto. Entonces, vamos a decir que ya hicimos nuestra primera línea en un punto derecho, que es la base, y voy a empezar a hacer la primera carrera de mi diseño. Y esta primera carrera, como les dije, toda desde el primer punto hasta el último punto, lo vamos a hacer en un punto derecho. No contemplé, como les dije, los puntos de borde. En mi muestra vamos a terminar todos los puntos que tengo en mi aguja tejiéndolos en un punto derecho. Hemos llegado al final. Vamos a hacer la carrera línea o hilera número 2 así. Un punto derecho. Este punto derecho se hace una sola vez al empezar esta línea número 2. Luego hago un punto hondo que yo ya les he enseñado, que es introducir la aguja por el huequito que está debajo del punto que me corresponde tejer. Si yo hago un derecho normal lo haría así, pero no lo voy a hacer así, sino voy a introducir la aguja por aquí. Y eso es un punto hondo derecho. Y un punto derecho. Se acabó el diseño nuevamente. Un punto hondo derecho y un punto derecho. Otra vez, aquí se ve perfecto el huequito. Un punto hondo, un punto derecho. Un punto hondo, un punto derecho. Ese es todo el diseño en la carrera número 2. Uno hondo, un punto derecho. Un punto hondo. Un punto derecho, vamos llegando al final, un punto hondo y un punto derecho. Terminamos la línea número 2. La tercera línea me corresponde por el derecho, que voy a hacer lo mismo que hice en la primera, todos los puntos desde el primero hasta el último. Los voy a tejer en un punto derecho sin hacerles ningún cambio. Llegamos a la línea número 4 y última, porque el diseño no tiene sino 4 carreras. ¿Y qué voy a tejer? Dos puntos derecho,
1 y 2. Estos dos puntos no forman parte del diseño, los hago una sola vez al iniciar la línea 4 y un punto hondo. Estos tres no forman parte del diseño y vamos a empezar lo que yo tengo que repetir todo mi trabajo. Y es un punto derecho y un punto hondo. Un punto derecho común y corriente y un punto hondo. Aquí está. Un punto derecho, un punto hondo para todos los puntos que tengo en mi aguja. Un punto hondo, un punto derecho, un punto hondo. Me quedan dos puntos en la aguja. Ahí ya terminé toda mi bufanda. ¿Qué me quedan? Dos puntos en la aguja. ¿Y qué voy a hacer? Dos puntos derecho común y corriente. Se terminó el trabajo del día de hoy. Bonito, corto y fácil de tejer. Cuando lleguen a esta situación, cuando ya hayan completado todos los puntos que tengan en su aguja, siempre con múltiplos de dos, y al final le arreglan un puntico, deben ustedes repetir las cuatro carreras de las cuales consta este punto para que hagan el largo, por ejemplo, de una bufanda confortable. Tiene un largo de más o menos 1,50. Este punto es abrigado. Y lo pueden hacer en una lana bien bonita, de tal manera que resalte esta puntada. Espero sus comentarios positivos, espero se suscriban para que puedan recibir los correos cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en una próxima oportunidad.